¿Qué tal amigos de YouTube? Yo soy José Manu y este de aquí es un video de cómo me gustaría que fuera el Pro Evolution Soccer 2013, PC 2013. Bueno, empezaremos primero con la Liga Master, luego con ser una leyenda y después vendría la parte general del juego. So, aquí vamos. Bueno, y ustedes se preguntarán, ¿por qué pongo un video de PC 2011 Liga Master? Bueno, lo que me gustaba de la Liga Master de PC 2011 es que podías asignar manualmente los entrenamientos de tus jugadores. O sea, le podías poner que haga todo defensa, que haga todo ataque, resistencia. Es como tener ser una leyenda en tu Liga Master, porque le podías poner lo que tú quieras, de verdad. Y en PC 2012 eso de acá no se puede hacer, de verdad, porque todo depende de prácticamente de la CPU. So, aquí en PC 2011, digamos, podías ponerle tú lo que quieras, que desarrolle velocidad, que desarrolle más defensa, más disparo. Lamentablemente en PC 2012 no se puede hacer eso, no sé por qué. De repente se olvidaron o no quisieron ponerlo, pero también lo que me gustaba de PC 2011 era de que le podía desarrollar la carta de habilidad, lo que se llama en PC 2012 las habilidades especiales. ¿Por qué me gustaba? Porque así no dependía de tener que contratar estrellas como tengo que hacer en PC 2012. Y a veces uno se preguntará, ¿de verdad hace mucha la diferencia tener esas habilidades especiales? De verdad que sí, porque Pipo Inzaghi es el único delantero de mi equipo que tiene esas habilidades especiales y la verdad que se nota bastante la diferencia con los demás jugadores que no lo tienen. So, a mí, por ejemplo, me gustaría que Metelger, que Otam desarrollaran una habilidad especial, que sea, no sé, hombre de área, pases largos, exterior del pie, penalties. Pero lamentablemente creo que en PC 2012 no se puede, de verdad. So, a mí la verdad cuando salió el juego me decepcionó bastante no poder hacer esto, porque hace que tus jugadores mejoren y, como les digo, no dependes mucho de tener que contratar estrellas o buscar a los mejores jugadores, ¿no? Tú puedes hacerlo eso con tu jugador que tú tienes en el equipo, ¿no? En este caso, como les digo, yo hice a Pinilla, que aquí estaba en el Bilbao, lo hice mucho mejor porque Pinilla cuando llegó a Bilbao la verdad que no era muy bueno. Pero cuando aprendió estas cartas de habilidad se convirtió en el tremendo goleador que fue en el Bilbao, de verdad. So, creo que para PC 2013 tiene que volver esto porque nos da más libertad. Creo que le da más realismo al juego, le da mucha más diversión. Y creo que lo que me gusta a mí es que puedes convertir a un jugador regular a bueno. Digamos, Pinigol, Llorente se convirtieron en unas tremendas estrellas, en unos tremendos goleadores con estas cartas de habilidad. Pero de verdad se nota la diferencia entre Pipo Inzaghi y Metelger, porque Pipo Inzaghi se mueve mejor, salta mejor, y creo que eso es porque tiene más habilidades especiales que mis delanteros en el Granada, ¿no? So, ahora vamos a ver lo que es ser una leyenda. Lo que me gustaría de ser una leyenda es de que hubieran ruedas de prensa. Creo que eso es primordial, creo que le da más realismo. Por ejemplo, en NBA 2K12, en My Player, que es como ser una leyenda, nomás que es básquetbol, hay ruedas de prensa donde te hacen preguntas acerca del partido, lo que piensas del equipo, y te hacen preguntas, digamos, muy diferentes. Puede ser de cualquier cosa, como le digo, ¿no? Y la verdad que eso aquí sería fenomenal si lo pusieran en ser una leyenda, porque creo que se ve más real. Digamos, hay más realismo y también porque se ve bien divertido, de verdad. Se ve bien divertido de que tengas una rueda de prensa donde te hagan preguntas. Y también lo que me gustaría de que también tiene NBA 2K12 son las pancartas, ¿no? Como aquí ven, digamos, donde salen los jugadores de tu equipo junto a ti, digamos, poniendo lemas por las calles. La verdad que se vería bien fenomenal, bien divertido de que pusieran esto en ser una leyenda. De verdad, sería fenomenal, de verdad. ¿Pero no odias cuando la máquina te pone tu valoración en ser una leyenda? Cuando te pone 5, solamente porque no metiste un gol. De verdad, eso a mí me parece ridículo. Yo pienso que debería ser como NBA 2K12, donde
Por cada pequeña cosa que haces, digamos, te dan puntos, te dan bonus, ¿no? Por cada pase bueno, por cada jugada buena que haces, te dan puntos. No solamente porque tienes que meter goles, ¿no? Entonces, digamos, en NBA 2K12 depende de ti. No depende, la máquina no te pone tu puntaje, te la pones tú. Creo que es más justo, porque en NBA 2K12, así tu equipo pierda, pero jugaste bien, solo te ganas tú A, de verdad, así de simple, te ganas tú A. Me gustaría también de que al final de cada partido te dieran ciertos puntos. Depende de tu actuación, ¿no? Y de que tú puedas hacer lo que tú quieras con esos puntos. Le puedes poner, digamos, que desarrolle más lo que es el pase o la velocidad, la potencia, el salto, lo que tú quieras. Esto acá se puede hacer en NBA 2K12, pero en Pro Evolution no. Eso creo que se vería más divertido. Creo que tendríamos la libertad de elegir lo que nosotros queramos desarrollar. So, aquí, por ejemplo, con lo que gané en los partidos, estoy que le subo unas habilidades a mi jugador de baloncesto. Yo creo que así se vería más divertido ser una leyenda, se vería menos aburrido. So, ¿usted qué opina? La verdad que para mí sería muy divertido así. También me gustaría de que se pudieran combinar las camisetas, como se hacía en PES 2005, si alguno se acuerda. Se podían combinar el pantalón de la segunda equipación con el polo de la primera, ¿no? Digamos, el real con polo blanco, short negro, medias negras. Se vería, la verdad, raro, pero me parece divertido, de verdad. Me parece divertido, en mi opinión. En el tema de las licencias, no puede ser de que no tengamos las licencias de los países de Latinoamérica, de las selecciones. En mi opinión, a mí no me importan mucho los equipos, creo que los podemos hacer nosotros, pero que no tengamos las licencias de las selecciones de Latinoamérica, donde, digamos, tiene bastante popularidad Konami y el Pro Evolution, creo que deja bastante que desear, de verdad. De verdad, deja bastante que desear que no tengamos la licencia de Argentina o de México. ¿Qué está pasando con Konami? De verdad, no puede ser. Al menos que tengamos la licencia de cada país de las selecciones de Latinoamérica, al menos nada más, de verdad. Que con el tema de las licencias PES 2012, de verdad que defraudó bastante. ¿Eh? Eso sí se los puedo decir, te los garantizo, de verdad que defraudó bastante. También me gustaría de que cambiaran eso de los jugadores se molestan cuando no juegan. Yo creo que debería ser, digamos, dos o tres partidos ya donde, digamos, uno quiere conversar con el técnico porque no lo hace jugar, por favor, técnico, pero en fin, ¿no? Lo que me ha pasado a mí es que, o sea, cuando juegan por la selección nacional y están cansados por la fatiga, ¿no? O sea, yo los quiero hacer descansar para que tengan más energías para el siguiente partido, pero se molestan porque no los hice jugar. Y cuando los hago jugar, se molestan porque están cansados. O sea, que no tiene sentido, porque los haces jugar, se molestan porque están cansados. Y si no los haces jugar, se molestan porque no jugaron. O sea, yo quiero que descansen porque están fatigados. Bueno, pero de verdad creo que deberían molestarse menos, ¿eh? De verdad creo que deberían molestarse menos. También me gustaría de que hubiera como una previa, ¿no? O sea, como que llegaran los jugadores de un bus, ¿no? Llegaran al estadio. Es lo que pasa en NBA también 2K12. Los jugadores llegan, están ahí conversando. Eso de verdad que también sería fenomenal, tanto en Liga Master como en ser una leyenda. Me gustaría también de que haya más presión de parte de las tribunas. Sentir de que soy visitante, sentir de que soy local, tengo el apoyo de mi tribuna. Aquí no pasa eso, de verdad. Voy al Bernabéu o al Camp Nou cuando juego contra el Real Madrid con el Granada. La verdad que siento como si fuera local, de verdad. O sea, yo quiero sentir la presión de la tribuna, quiero sentir abucheos, quiero sentir cánticos, ¿no? Quiero que la tribuna se meta más en el partido. De verdad que se vería divertido y sería más real, de verdad. ¿Por qué no? También ser una leyenda. ¿Por qué te sacan de los partidos en el 60 minutos? ¿Por qué? Cuando estás perdiendo, cuando tú eres tu mejor jugador, ¿por qué te sacan del partido siempre? Eso a mí de verdad me da una tremenda cólera, de verdad. Eso deberían, por favor, arreglarlo.
De verdad que da cólera cuando estás perdiendo y te sacan de partido sin ningún motivo, cuando estás jugando bien, por favor. También me gustaría que pongan las ligas sudamericanas, la chilena, la argentina, la paraguaya, la mexicana, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les hago una pregunta, si no ponen la liga alemana, ¿ustedes creen que van a poner las ligas sudamericanas? De verdad, no creo, pero al menos hay que rezar, de verdad. También me gustaría de que los servidores estuvieran más estables cuando juegas online, porque el lag de verdad que no me gusta, porque digamos, das un pase y recién a los 3 segundos se da el pase. Y no me gusta jugar online porque te hace cometer errores garrafales, el lag, de verdad. De verdad que es un dolor de cabeza para mí jugar el online por el lag, de verdad. Bueno, para terminar, los tiros libres. No puede ser de que todos metan gol de tiro libre, es pero patético de verdad, de que todos sean Pirlo, todos sean Beckham. Por favor, tiros libres, que no sean tan pendejos. La defensa, no se olviden de la defensa, por favor, hagan algo que se pueda marcar. No se puede marcar en el nivel leyenda, no se puede, ni tampoco en el nivel regular tampoco se puede marcar, de verdad, porque no funciona el sistema defensivo, todos son Messi, todos son Ronaldo, no puede ser. Por favor, no cometan los mismos errores con los porteros, que vengan buenos porteros. Los árbitros de que cobren faltas que son, por favor, que no se coman los penales. De verdad. Para Konami, si quieren mejorar, tienen que mirar a PS 6, su juego, el mejor juego de la historia. Pero este juego era perfecto, nadie lo puede tocar este juego porque es perfecto este juego. PS 2006, el mejor juego de la historia. Lo va a seguir siendo quizá hasta septiembre. A ver qué viene. A ver qué viene en PS 2013. Un abrazo.